Gonzalo, ansioso, cada vez falta menos para el comienzo de Lobo. Sí, una mezcla de todo, ansioso, ansiedad, nervios, miedo, incertidumbre, hay una mezcla de todo. Yo aparezco en el tercer capítulo, pero sí, tengo muchas ganas de verlo, de ver el principio todo. Ya uno conociendo el proceso que estamos haciendo y nada, todo el amor que le estamos poniendo, tenemos muchas ganas de que nada, que se refleje eso y de que la gente disfrute de esta historia. Calmo porque estoy disfrutando una nueva generación, además del producto, que estoy totalmente confiable, confiado, en que va a ser un éxito. Muy ansiosa, la verdad que este último tiempo fui contando los días, falta poco. Y sí, muy ansiosa, es tremendo esto de estar grabando sin ver lo que uno está haciendo, es desolador. A pesar de que vimos algún poquitito de material, estamos ansiosos porque salga al aire y ver qué pasa con la gente, ¿no? Qué le parece a la gente, sobre todo, ¿no? Porque es lo fundamental. Es algo nuevo, es algo distinto. Me parece que es mezcla de lo que es el mito con la actualidad. Y eso es algo que a la gente le va a atrapar porque no se vio nunca acá. Muy ansioso. Demasiado ansioso. ¿Tuviste la posibilidad de ver algo ya? ¿Viene el tráiler? No, todavía no vi nada. Voy a ver el lunes, voy a ver el primer capítulo. Aparecerá por primera vez en la misión. Dame la llave de tu corazón. Lobo, una leyenda de pasión. Bueno, Lobo tiene efectos visuales nunca vistos. Lo que puedo decir es que es una historia que tiene fantasía y que eso ya desde los actores genera un atractivo muy grande. Y vi el tráiler y está increíble y los efectos son muy buenos. De todos los ingredientes que tiene este producto, que es lo fantástico, la realización creíble de la transformación. Tiene toda esta magia surrealista. Hay un muchacho que se transforma en lobo los días de luna llena, que es Gonzalo Heredia y que también es justiciero. La verdad que en una novela eso no había pasado todavía. Así que eso está buenísimo, es un desafío muy grande para mucha gente que tiene que participar de esa transformación y la verdad que lo hicieron bárbaro. El resultado es maravilloso. Otro barcito. El séptimo. Usted y su familia ya están malditos. Tiene condimentos de una novela clásica, tiene condimentos de una novela no clásica. Transita lo que es el mito del lobisón, del séptimo hijo varón. Digo que es un condimento nuevo para la televisión. Si bien uno lo ha visto en cine y demás, trabajar en una novela donde en las noches de luna llena hay un personaje que se convierte en lobo y que va a ir vengando cada una de las situaciones que le toque vivir, la verdad es que es novedoso, es interesante, es bien interesante. Si hay algo que me atrajo del proyecto, justamente que vamos a contar una telenovela, algo que ya no es fácil contar a lo largo del año, ¿sí? Todos los días. Y tiene este ingrediente de que hay una transformación donde hay un hombre que se convierte en lobo. Y un ingrediente que es infaltable, es más, es el protagonista antes que el lobo, que es el amor. Y eso hace a que es un producto que ojalá realmente el público le dé la oportunidad de verlo para aceptarlo después. El día que mi vieja me encontró, o sea, el día de mi cumpleaños nació este chico, Román Díaz Pujol. Hijo de Leopoldo y su mujer. En aquel momento se supo lo que pasó. Ya este sé. Chico murió a las pocas horas de nacer. Ya lo sé, yo también lo sé. Pero ¿y si no? No entiendo. Que a lo mejor no murió. Dicen, chico, soy yo. Tiene todos los complementos que tiene que tener una buena historia. Hay amor, hay traición, hay aventura, hay engaños. Creo que cuando la gente diga voy a ver el lobo es también para ver la transformación, ver la historia de amor. Y ver también que un personaje con una cotidianeidad, de golpe cuando hay luna llena se transforma en lobo y mata a alguien, pero es un ser bueno. Digo, es muy interesante ver que las personas tenemos contradicciones. Bueno, creo que es un ejemplo muy claro de alguien que puede ser bueno, pero que sufre una transformación y de golpe mata gente. Digo, es muy interesante. Y están muy bien interpretados por todos los actores, por todo el elenco. Para mí tiene un gran elenco, o sea, un gran elenco de verdad. Son actores muy buenos, muy prestigiosos. Son actores de teatro. Hay mucho laburo detrás de todo esto. Mucha gente laburando detrás de todo esto. Hay algo que pasó uno de los, por ahí a las 2 semanas, y es que los técnicos dijeron, chicos, estamos re contentos con el elenco que se armó. Y ese es el mejor termómetro, porque los técnicos ven, o sea, tienen un elenco tras otro, distintos grupos de gente, distintas energías de trabajo. Así que cuando ellos manifiestan que están contentos es porque la onda es bárbara. Estoy muy orgullosa de formar parte de esto y me pone feliz. Me da ganas de ir a grabar. Para quienes
tienen la posibilidad de un servicio de cable, tal vez estamos como más acostumbrados a las miniseries yankee de sangre, colmillos, ese tipo de cosas. Pero el público que no lo tiene, esa posibilidad, ese servicio, esto es nuevo. No voy a caer en lo obvio, en el cliché de decir, no, tienen que verla, porque esto, no. A mí me gusta.